asistentes tomar su lugar. A continuación, darán inicio los trabajos de la tercera mesa, en la cual se abordará un tema de gran interés para todas las presentes: mujeres y movilidad humana. Nos acompaña en el desarrollo de esta mesa la maestra Mariana Zaragoza González, quien moderará el debate de las expertas. Adelante, maestra. Buenas tardes ya a todas y a todos quienes nos acompañan. Es un gusto estar al frente de esta mesa moderándola con mis compañeras defensoras de derechos humanos, con las magistradas que nos acompañan. Un tema sumamente importante, hemos hablado en la mesa pasada sobre las vulnerabilidades y creemos que es muy pertinente ahora llegar al tema de lo que están viviendo las mujeres migrantes en nuestra región, en nuestro país, nombrarlo. Agradecemos que esta mesa esté aquí, porque creemos que es un tema que no se habla mucho y de lo que se habla se toca de manera muy superficial porque es muy poco conocido. Vamos a comenzar con una introducción por parte de la magistrada presidenta Alba Luz Ramos Vanegas de la Corte Suprema de Justicia de la República de Nicaragua. Gracias. Muy buenas tardes a todos y todas, más todas que todos. La movilidad humana es el conjunto de desplazamiento que efectúan los individuos, las familias o los grupos sociales a través de una frontera internacional o dentro del mismo país, fuera de su lugar habitual de residencia. Las desigualdades socioeconómicas, la violencia e inseguridad y los desastres naturales provocados por el cambio climático son algunos de los factores que han incrementado la movilidad humana o migración en nuestra región y en el mundo. En el año 2017, la Organización Internacional para las Migraciones estimó 250 millones de inmigrantes en el mundo. De ellos, las mujeres migrantes representan 124.8 millones. El 48% aproximadamente. Datos del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas del año 2018 estimaron el número de migrantes provenientes de Centroamérica en el año 2010 en 3.561.040, pasando en el año 2017, perdón, a 5.856.860, más de 2 millones más. Las personas migrantes enfrentan diversos obstáculos, entre ellos la poca protección de sus derechos individuales, y económicos y sociales. En el caso de las mujeres migrantes, se complejiza aún más, pues las mujeres y las niñas son vulnerables a sufrir violencia durante el proceso migratorio, fundamentalmente por la conjugación de una serie de factores de riesgo, entre los que destacan la migración ilícita, la actividad del crimen organizado en la ruta migratoria y las limitaciones en las respuestas institucionales para brindarles protección. Nicaragua tiene población que migra hacia países del norte y Centroamérica. En este último destino están sobre todo Costa Rica y Panamá. La migración irregular transfronteriza de mujeres genera conflictos familiares. Uno de ellos es la sustracción internacional de niños y niñas. Nicaragua registró en el año 2019 41 casos. En el 90% las sustractoras son mujeres, madres, tías y abuelas. Un problema relacionado con la migración irregular es la trata de personas, la cual es objeto de atención del Estado de Nicaragua mediante la prevención y el combate a este delito, tanto a nivel regional como nacional. Así, en el Plan de Acción para la Atención Integral de la Migración en la región del Sistema Integral de la Centroamericano, SICA, se contempla en el eje 6, trata de personas y tráfico ilícito de migrantes,
9 acciones estratégicas, entre las que destaco la creación de albergue, brindar la opción de residencia a las víctimas y crear programas de divulgación que alerten sobre los peligros asociados a la migración irregular. A nivel interno, hemos creado la Coalición Nacional contra la Trata de Personas, conformada por la Corte Suprema de Justicia, Ministerio Público, Policía Nacional, Ministerio de Familia, de Gobernación y Relaciones Exteriores. Esta coalición es la instancia rectora de articulación y coordinación interinstitucional para promover los mecanismos para el abordaje integral del delito de trata de personas. En el año 2015 se promulgó la Ley 896, Ley contra la Trata de Personas, la cual está armonizada con la legislación de los países de Centroamérica y el Caribe. Asimismo, implementamos la Estrategia Nacional para Atención y Acompañamiento a las Víctimas de Trata. Aplicamos el protocolo para la repatriación de las víctimas y ejecutamos el plan estratégico para prevenir, atender, investigar y perseguir y sancionar la trata de personas. Entre los años 2016 y 2018 se registraron 30 casos, 22 casos fueron judicializados, resultando 20 personas culpables y 2 no culpables. Se rescató a 73 víctimas, 13 hombres y 60 mujeres, de ellos 10 infantes, 28 adolescentes y 35 adultos. El Estado de Nicaragua orienta la política migratoria en el Plan de Desarrollo Humano, evitando la criminalización de la migración irregular, forzada o voluntaria, capacitando y concientizando al personal en temas de detección y tratamiento de migrantes irregulares y víctimas de tráfico de personas. Se ha capacitado a nivel nacional en diversos temas relacionados a 44.232 servidores públicos de instituciones miembros de la Coalición Nacional y se realizaron 663 charlas de sensibilización a sectores vulnerables como estudiantes, padres de familia, sector turismo y transporte, etcétera, en la que participaron 58.557 personas. Asimismo, el Instituto de Altos Estudios Judiciales de la Corte Suprema de Justicia ha impartido posgrados sobre crimen organizado y actualmente en ejecución el Diplomado sobre Trata de Personas dirigido a funcionarios miembros de la coalición. Una práctica judicial que ha contribuido a la mejora continua de jueces y juezas en la interpretación y resolución de casos es la transversalización de la perspectiva de género en la actuación judicial. A este poder del Estado, a través de los juzgados especializados en violencia y familia, le corresponde resolver los delitos de trata de personas, tráfico ilegal de migrantes, de sustracción de menores y en general de violencia de género, en los cuales los judiciales aplican las convenciones internacionales de los derechos humanos. Así lo vemos en la sentencia número 192-2015, dictada por el juzgado segundo de Distrito Especializado de Violencia de Managua, en un delito de tráfico de migrantes en concurso real con el delito de violación. En este caso, una persona de origen salvadoreño entró en contacto con una connacional que se dedicaba, según ella, a tramitar visas americanas. Ella le pagó $7,500 para viajar a Estados Unidos. La hizo trasladarse a Managua con un sobrino vía terrestre, donde tomaría el vuelo hacia Estados Unidos. Al llegar ahí, ella fue violada por el sobrino y cuando llegaron al aeropuerto para tomar el vuelo, los oficiales de migración se percataron que la visa era falsa. El supuesto sobrino fue capturado por los oficiales de policía del aeropuerto en las afueras del mismo. La autoridad judicial consideró, a la luz de los derechos humanos reconocidos en la legislación interna y en los instrumentos internacionales,
que se lesionó el derecho de la víctima a vivir una vida libre de violencia, el respeto a su dignidad y libertad sexual protegidos en la Constitución Política y en los artículos 3, 4, incisos C y E de la Convención Interamericana para prevenir y sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, en el artículo 7 de la Ley Integral contra la Violencia hacia la Mujer, Ley 779. Igualmente consideró que conforme al artículo 63 de la Ley 896, la conducta del acusado transgredió el bien jurídico protegido por el delito de tráfico de migrantes, que protege la libertad, la seguridad, dignidad y demás derechos de los migrantes como personas. Los delitos contra el orden migratorio constituyen una de las derivaciones o formas del crimen organizado de carácter transnacional que genera para sus autores un lucro muy elevado. Por supuesto que la juez lo declaró culpable por ser autor de delito de tráfico de migrantes en concurso real con el delito de violación. Asimismo, en diversos casos conocidos por la jueza primero de familia por sustracción de menores en el marco de la migración irregular, esta ha aplicado el principio del interés superior del niño establecido en la Convención sobre los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, así como la Convención de Sustracción Internacional, el Convenio Interamericano de Restitución Internacional y Protocolo de Actuación para la Aplicación de los Instrumentos Internacionales relacionados. Lo encontramos así en la sentencia del 26 de julio del 2019 entre Costa Rica y Nicaragua, que otorgó la protección a la niña sustraída por su tía materna mediante la interpretación sistemática que se hace, tal como lo mandata el Código de Familia de Nicaragua. En este caso se considera que la violencia intrafamiliar alegada está íntimamente relacionada con la excepción del artículo 13b de la Convención de la Haya de 1980, en la que se observa la oposición al retorno del niño, niña o adolescente al lugar de donde fue sustraído, pues la violencia alegada como grave, la violencia es alegada como grave riesgo para el niño, niña o adolescente sustraído. Se fundamenta en la Convención sobre Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores de 1980. Podemos señalar que la movilidad humana es un derecho humano que requiere de políticas de desarrollo humano sostenible que ataquen las causas de la desigualdad. Los retos que deben ser objeto de atención de los Estados deben contribuir a superar los obstáculos que representan las condiciones de vida de las y los migrantes, en especial la protección de los derechos humanos, garantizar la asistencia y justicia para las mujeres migrantes cuyas condiciones de movilidad son inseguras y muchas veces enfrentando violencia física, psicológica y sexual. Expreso mi agradecimiento a todas las expertas del tema y tengo la certeza de que esta mesa de trabajo será enriquecedora para motivar el análisis y la reflexión en la temática de género y movilidad humana, y que podremos nutrirnos de los saberes y enfoque de las expertas. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrada. Ahora vamos a entrar con las compañeras detonadoras del debate. Les recuerdo que tenemos 10 minutos para poder abrir el espacio al diálogo. A continuación sigue la doctora Selmira Mireya Regasoli, expresidenta de la Comisión Interamericana de Mujeres e ideóloga de la Convención Belén do Pará. ¿Me permite que hable desde la trilla? Sí, sí, claro. Pido permiso. Claro, claro. Buenos días. He pedido permiso para hablar desde el atril, porque los argentinos tenemos una característica: corazón muy grande y muy manos muy sueltas. Y entonces sentada me iba a ver impedida de mover las manos. Bueno, agradezco la oportunidad de hablar de un tema que es bastante complicado, pero que, como siempre decimos nosotras, las brujas, la Convención de Belén do Pará
hace 25 años, más de 25 años, pero de aprobación 25 años largos, previó todo. Previó incluso la protección de la mujer en los momentos de movilidad humana. Es cierto que la movilidad humana en el siglo pasado no era la movilidad humana que tenemos hoy por distintas razones en distintas partes del mundo y en el continente. Nosotros teníamos la movilidad por la zafra, que creo que México también la tenía, que Nicaragua también, es decir, un grupo de trabajadores que iban a veces con sus esposas, a veces no, a veces llevaban a los hijos y hacían la recolección de los productos y después volvían a su patria, a su lugar de origen. Los chilenos, por ejemplo, nuestros amigos chilenos venían y recogían la fruta del Valle del Río Negro y la uva con la que después hacían el vino chileno con uva argentina. ¿O no? Bueno, pero el fenómeno se complicó. Se complicó porque, fíjense, entonces eran migraciones estacionales que no alteraban el orden de los estados. Si bien Argentina es un país que yo debo decir, nosotros somos receptores, no somos migrantes, no enviamos argentinos a migrar, somos receptores de migraciones. A partir del siglo XXI, que pensamos que iba a ser un siglo maravilloso, y ha salido todo lo contrario, las migraciones de Europa, de África, de Europa dentro de Europa, de África, de las excolonias, ustedes ven que todos los días llegan migrantes y muchísimos mueren. Y hemos visto las migraciones hacia de todo Centroamérica, hacia México, intentando pasar a Estados Unidos. Ese fenómeno no existía antes. Y tanto es así que la OIM, la Organización Mundial de Migraciones, en 2012, tuvo que cambiar sus estatutos para hacer una amplísima cobertura de todos los migrantes que llegan a Europa y que necesitan donde alojarse, aunque sean tiendas, necesitan comer, necesitan médicos, en fin, no les voy a explicar todo lo que necesitan, pero sí les voy a explicar que la Convención de Belén do Pará tiene todo previsto. En el artículo tercero está previsto que no hay ningún punto de ningún tema de diferencia para mantener la igualdad de la mujer con el hombre. En el artículo, se los voy a leer, en el artículo 4, no, perdón, el más importante de todos los artículos es el 9, pero en el artículo 6, en el 4, toda mujer tiene derecho al reconocimiento y goce de los derechos y la aplicación de los instrumentos internacionales que correspondan. O sea, ya aquí hay una mirada hacia la que no es perteneciente a un Estado. En el artículo 6 se establece la necesidad de valorar a la mujer educada, libre de patrones culturales, teniendo cualquier nacionalidad, que no haya ningún tipo de discriminación. Y en el artículo 9, que es el más importante de todos para este tema, se establece, eso es lo que quería evitar yo, se establece la adopción de medidas a que se refiere de compromiso de todos los estados partes, teniendo en cuenta la situación de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir la mujer en razón de, entre otras cosas, de su raza, de su condición étnica, de migrante, de refugiada o de violencia cuando esté embarazada o que sea discapacitada, menor de edad, anciana,
o está en situación socioeconómica desfavorable y afectada por situaciones de conflictos armados o privación de la libertad. Todo está previsto. Por eso, lo único que tenemos que hacer es, tienen que hacer los estados, es aplicar los artículos de la convención y proteger a las mujeres y darles la igualdad de derechos. Pero creo que aquí hay un detonante que tal vez lo tenemos que pensar, y es cómo los estados que tienen ciudadanas, niños que emigran, pueden llegar a hacer políticas reales para mantener sus personas, porque nadie se quiere ir del país, sus personas en cada país. Creo que ese es el reto de este tema. Y con esto, muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora. Me parece muy claro que estamos hablando del derecho a migrar y también del derecho a no migrar, por ir hilando un poco las intervenciones. Ahora mismo sigue la intervención de la maestra Gretchen Kuhner, directora general del Instituto para las Mujeres en la Migración, mejor conocido como IMUMI. Gretchen, paso la palabra. Bueno, buenas tardes. Gracias, Mariana. Es un honor estar con ustedes. Quisiera agradecer a la ministra Piña por incluir al tema de mujeres en la movilidad para este laboratorio sobre mecanismos de protección de los derechos de las mujeres en las Américas. Estar en esta Casa de Justicia siempre me trae muy buenos recuerdos, ya que el primer caso que tuve aquí en esta Casa de Justicia fue aquí con mi pareja, cuando presentamos un amparo indirecto contra la Ley General de Población, que obligaba a la población mexicana a sacar un permiso de matrimonio del Instituto Nacional de Migración para poderse casar con una persona extranjera. En este caso, yo fui la extranjera y mi pareja era el mexicano. Y el objetivo original del artículo de la Ley General de Población con este requisito de pedir un permiso fue proteger a las mujeres mexicanas de hombres extranjeros que se podrían aprovechar de ellos, casándose para adquirir la nacionalidad mexicana. Entonces, hace 20 años yo... ya que llegó nuestro caso a la Suprema Corte, me acuerdo con mi hijita ya en una mochila, agarraba el metro y mi trabajo era venir a esta Suprema Corte y revisar nuestro caso, que finalmente perdimos y nunca nos casamos. Ni modo. Ya. Pero pasaron 5 años para que se resolviera y finalmente, bueno, cuando perdimos, pero después en 2011 se eliminó ese requisito del permiso de matrimonio cuando se promulgó la Ley de Migración. Y más de 20 años después seguimos incidiendo para tener leyes migratorias justas, en particular para las mujeres en la migración. Yo quisiera aprovechar para hablar un poco sobre el contexto, porque creo que el tema de las mujeres en la migración es algo que no hablamos mucho en México. En Estados Unidos, bueno, como tenemos este corredor entre Centroamérica, México y Estados Unidos, es importante recalcar que hay aproximadamente 3.5 millones de migrantes centroamericanos en Estados Unidos y también 11 millones de personas mexicanas que viven en Estados Unidos.
Entre 2018 y 2019 hubo un éxodo importante de estos países, sobre todo El Salvador, Guatemala y Honduras, debido a la violencia, el femicidio que hablamos en el panel anterior, la falta de Estado de Derecho, corrupción, pobreza y también un importante tema que estamos viendo ahora son las sequías y la migración por el calentamiento global. La mayoría de las personas huyendo ahora de Centroamérica son mujeres, niñas, niños y muchas familias. El año pasado fueron más de 380 mil unidades familiares que fueron detenidas en la frontera entre México y Estados Unidos. Y México, a su vez, detuvo más de 180 mil migrantes en 2019, aproximadamente 40% mujeres, la mayoría de las cuales fueron deportadas. También es importante recordar que México el año pasado detuvo a más de 55 mil niños y niñas y adolescentes en estaciones migratorias y violación a la Ley General de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Y también, que creo que lo va a hablar Elba en más detalle, más de 70 mil personas en México solicitaron asilo en 2019, de los cuales 48% eran mujeres. El tema migratorio en el contexto de las Américas está constantemente en la prensa como fenómeno o problema o crisis humanitaria, pero no lo vemos mucho en el espacio del Poder Judicial, por lo menos aquí en México. Algunos de los temas que quisiera destacar, que las otras compañeras van a hablar, son los temas que vemos todos los días en el trabajo que realizamos. Y el primero es la falta de libre tránsito en México. Nosotros dentro del país hay una ley de la inmigración que permite que las autoridades migratorias y también ahora la Guardia Nacional detengan, pongan revisiones migratorias a lo largo del país. Entonces tenemos una frontera vertical y estas autoridades se suben a los autobuses y van buscando a personas que parecen migrantes. Y en su mayoría, estas personas son indígenas, afrodescendientes y muchas veces son mexicanas. Tenemos dos casos pendientes ante la Suprema Corte sobre la inconstitucionalidad de las revisiones migratorias estigmatizantes que ocurren de parte del Instituto Nacional de Migración y la Guardia Nacional. La falta de libre tránsito para nosotros, creo que es importante contextualizarlo, porque significa tener que pensar en la situación migratoria, el estatus migratorio de la mujer antes de que podamos pensar en otras cosas. Por ejemplo, hace poco en mi oficina tuvimos el caso de una joven hondureña que se había quedado embarazada después de una violación. Habíamos ya conseguido la atención médica aquí en la Ciudad de México para que ella pudiera venir y abortar, pero no teníamos cómo trasladarla, sabiendo que en el camino, si la mandábamos en autobús, la podrían detener y que por supuesto no la podíamos subir a un avión. Estas son las cosas que tenemos que afrontar día con día. También nos tocan los temas de detención y deportación, la intersección de migración y el derecho familiar, la separación familiar, lo trabajamos día con día, la custodia a través de las fronteras, la pensión alimenticia, que cuando se va el hombre y está mandando remesas a la mujer para su familia, esto lo vemos como el héroe. Pero ya cuando dejan de mandar remesas, nadie habla del derecho a una pensión alimenticia a través de las fronteras. También nos toca hablar mucho y trabajar el tema de la identidad, los actos civiles, que fue mi caso, pero también los roles de género. Hemos visto que son
son las mujeres las encargadas de asegurar el registro de nacimiento de sus hijos e hijas, así como la inscripción de la nacionalidad mexicana para los más de 600 mil niños y niñas nacidos en Estados Unidos que actualmente están viviendo en México. Y ahí tenemos un gran trabajo para el reconocimiento o la aplicación del artículo 4 y 30 constitucional para garantizar la nacionalidad mexicana a estos niños y niñas. También nos toca, y hemos hablado mucho en estos paneles ayer y el día de hoy, del papel tan importante de la educación. Y para nosotros también es fundamental. Desafortunadamente, en México, muchísimas mujeres migrantes, sus hijos e hijas, no pueden ir a la escuela, no por un tema de legislación, porque ya en 2017 pudimos arreglar, reformar la Ley General de Educación y está completamente permitido. Sin embargo, ahí el reto es la aplicación de la ley. Y finalmente quisiera hablar sobre cómo proteger a nosotras que protejamos o que protegemos. En mi oficina tengo un equipo de 22 mujeres defensoras de mujeres migrantes. Y para poder ejercer nuestro trabajo, tenemos que pensar en nuestra propia seguridad todos los días. Formamos parte del Mecanismo Federal de Defensores y andamos con botones de asistencia cuando salimos a representar a mujeres migrantes. Entonces, para personas que somos directoras, que tenemos que estar pensando todo el día en nuestros equipos, a mí me da muchísimo miedo cuando la abogada va y va, estamos en un tema de pérdida de la patria potestad de un tratante y ella está en Tenancingo, Tlaxcala, y yo sé que su propia seguridad está en riesgo. Bueno, por lo pronto, las herramientas de este laboratorio tan importante que nos ayudarían a proteger, bueno, hay uno en particular, y eso es el reconocimiento de las mujeres en la migración como un grupo prioritario que debería de considerarse dentro de los niveles de escrutinio de la Corte de Igualdad y test de proporcionalidad para efectos de permitir el análisis de fondo de los asuntos que se presenten por interés legítimo. Mis compañeras van a hablar más en detalle y dar ejemplos de estos temas que vemos todos los días. Y agradecemos mucho la oportunidad de compartir con ustedes. Muchas gracias, Gretchen. Creo que poco a poco vamos a ir abordando los temas. Me da muchísimo gusto ahora seguir con Graciela Zamudio Campos, directora ejecutiva de Alma Migrante. Y sí quiero resaltar, porque me parece que eso es muy importante, una compañera que está en la frontera defendiendo, que a veces es muy difícil tener esos espacios en estas mesas en Ciudad de México, y lo que traen desde la realidad de la frontera es completamente diferente. Así que muchas gracias, Graciela. Al contrario, muchas gracias, Mariana, por el piso y muchas gracias a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por considerar a los defensores y especialmente a las defensoras de derechos humanos de Baja California, porque sí, verdaderamente esta la tomaré como una oportunidad de ser su mirada a lo que ocurre allá, que es un escenario en donde se dan cosas que no se dan en ningún otro lugar. Entonces, me gustaría mucho empezar diciéndoles sobre una situación que ocurre en todo el país, pero que específicamente en Baja California está siendo, se está intentando sostener y tenemos que resolverla pronto, de manera preventiva, justamente como hablaba la doctora Rafaela hace un momento, que de hecho también en ese sentido quiero enfocar toda mi participación. En primer lugar, las mujeres embarazadas que vienen en contexto de migración, en contexto de movilidad humana, siempre han tenido un apoyo limitado en materia de derecho de acceso a la salud. ¿Por qué lo digo? Porque antes, cuando existía el Seguro Popular, únicamente tenían acceso a estos servicios durante 3 meses con motivo de que carecían de documentos migratorios. Y en ese entonces, tenían que
administrar esos 3 meses hasta el momento en el que viniera el parto para poder tener esta salud, este acceso a la salud en el momento más importante. Sin embargo, ahora con el nuevo sistema, pues esto ni siquiera podría ser tan posible, porque los artículos 77 bis y 7 fracción tercera de la Ley General de Salud ahora indican que se necesitará una CURP, una clave única de registro de población, o en su defecto un acta de nacimiento o certificado de nacimiento, o los documentos, dice la norma, que se establezcan en las disposiciones reglamentarias. Entonces, todavía tenemos una ventana para saber si se va a seguir haciendo más pequeño este acceso a la justicia, o si a lo mejor podrían permitírselo también a las mujeres migrantes que están embarazadas. En particular, estoy hablando de casos de interseccionalidad amplia y profunda que requieren de atención en todos los casos, en todos los sentidos, no nada más la ley, sino que en cuanto haya leyes, estoy completamente de acuerdo con mi compañera Gretchen, este es uno de los casos en donde se pueden promover demandas por interés legítimo, porque es una población muy grande la que estaría dejándose completamente desprotegida por la normatividad. Adicionalmente, me gustaría también tratar de hablar de la degradación que los derechos de acceso a la salud se generan a través de estos procesos legislativos y la violencia de género en materia de mujeres desplazadas internas en México. A través de la entrevista que se realiza a diferentes mujeres migrantes en la frontera norte, nos podemos dar cuenta de que hay mujeres desplazadas internas en México, de México, que van y solicitan asilo en Estados Unidos con motivo fundamentalmente de la violencia de género. ¿Por qué? Porque en México hay muchísima impunidad, hay un grado superlativo de impunidad al respecto, no nada más desde las autoridades, sino también desde la sociedad que lo normaliza y de las propias víctimas que de alguna forma no tienen a veces conciencia de que esto en realidad es algo resolvible. Obviamente las mujeres migrantes extranjeras también tienen este tipo de problema y entonces lo interesante es que muchísimas mujeres migrantes que solicitan asilo en Estados Unidos consideran, después de por ejemplo haber vivido un buen tiempo allá y luego regresar, independientemente de si consiguieron el asilo o no, en sus palabras, ellas no volverían a tener una pareja mexicana específicamente del lugar de su origen, que las que hemos entrevistado son, por ejemplo, de Michoacán, que dicen este tipo de cosas, salvo que la persona hubiera vivido también en Estados Unidos un buen rato. Esto es un tema bien interesante porque cuando uno escucha a una víctima de violencia de género decir algo así, uno piensa, eso significa que en Estados Unidos no existe el machismo. Y si uno le pregunta a las mujeres estadounidenses, no van a responder que así es. Lo cierto es que el nivel de impunidad y el nivel de aplicación de la normatividad que está en lugar para poder atacar este problema es bien diferente en uno y en otro país. Entonces, obviamente, todas las mujeres buscan ir a un país en donde la ley se cumpla, la ley que prevenga la violación a sus derechos humanos se cumpla. Entonces, este es un tema bien interesante porque creo que estas declaraciones de mujeres que fueron y regresaron probablemente solo se ven en Tijuana. Adicionalmente, también quiero hablar de el caso de las mujeres trans. Gracias. Que bueno, aquí ya tenemos compañeras que hablaron sobre el tema. Hay muchas mujeres trans que están también buscando asilo en Estados Unidos y lo interesante es que sí, que no hay ninguna que yo haya conocido que quiera solicitar asilo en México, de la gente que pasa por la organización que yo dirijo. Y eso es también impresionante y da cuenta del nivel de impunidad que hay en nuestro país. El problema con el tema es que los ministerios públicos ni siquiera atienden las situaciones. Hay ministerios públicos que le dicen a las mujeres migrantes, bueno, te voy a recibir tu denuncia, pero le voy a tener que decir a Migración que no tienes documentación para acreditar tu estancia legal en el país, tu estancia regular en el país. Y esta es información que se da de una manera incorrecta, porque efectivamente el Ministerio Público debe emitir un oficio dirigido al Instituto Nacional de Migración dándole esta información, pero el efecto legal es que la persona migrante quede regularizada por esa razón. Entonces, los ministerios públicos den esta información con una intención de hacer que la persona no haga la denuncia, pues obviamente está negando el acceso a la justicia en todos los sentidos.
las mujeres deportadas que han sido separadas de sus hijos durante años sin posibilidad de regresar y que han perdido contacto con ellas, con sus hijos permanentemente, me parece que son mujeres muy incomprendidas porque como no se conoce su contexto, el contexto de su historia, el contexto de cómo llegaron a ese lugar, suelen ser confundidas como madres despreocupadas de sus hijos, como madres que los abandonaron y son problemas tan íntimos que ni siquiera los pueden verbalizar para poderlos arreglar. Y son muchísimas mujeres. Incluso hay mujeres que han liderado organizaciones de personas que son víctimas de este tipo de situación en la frontera y que merecen, como todos los defensores, todos mis respetos y mi admiración. Adicionalmente, hemos visto en las estaciones migratorias del norte a mujeres que son menores de edad, que son niñas o adolescentes que tienen hijos consigo suyos, que obviamente también son niños. Entonces, en este caso tenemos una interseccionalidad aún más profunda, en donde la interacción con las autoridades resulta en decir, mira, es más fácil que te metas en todo el proceso de devolución voluntaria, en el que entran todos los niños o la mayor parte de los niños en la frontera norte para regresar sencillamente a sus países, en lugar de, por ejemplo, invitarles a solicitar asilo o refugio en nuestro país, conforme a la normatividad aplicable. Dada la interseccionalidad de las mujeres migrantes, que podría seguir con ejemplos, pero estos son los más emblemáticos, creo que el acceso a la justicia está íntimamente vinculada, sí, con las autoridades y con las leyes, pero fundamentalmente con la población en general. La población en general debe tener un lugar protagónico en la prevención de todos estos problemas, porque las mujeres migrantes están entre nosotros y el hecho de que estén entre nosotros requiere que tengamos solidaridad con ellas y sobre todo sororidad. La sororidad de comprender cuáles son realmente sus circunstancias, una sororidad incluyente, no pensar que solamente las mujeres cisgénero son mujeres, las mujeres transgénero también son mujeres y por eso es bien importante que todas las mujeres lo sepamos y actuamos así todo, en todos los momentos. Y finalmente, el hecho de que esté tan íntimamente ligada con la población en general, esta propuesta de prevención que les hago desde la frontera norte, hace muy importante el acceso, el derecho al acceso a la información de la población en general respecto de la materia migratoria. La gente no sabe cuál es la condición de ser migrante, pero si lo supiera probablemente le brindaría la propia comunidad de las mujeres migrantes un acompañamiento, un fortalecimiento en su capacidad de gestión que finalmente todas las mujeres mexicanas necesitamos, porque las autoridades requieren de todo un camino, de una insistencia tremenda para poder asegurar el respeto a los derechos de acceso a la justicia. Y en materia jurisdiccional, quisiera decir, retomar cosas que he dicho en otros foros sobre elementos que ya tenemos en la ley de amparo que se pueden utilizar para resolver este tipo de violaciones, que no son violaciones aisladas, son violaciones sistemáticas y generalizadas de una población bien identificada y que conforme a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene toda la posibilidad de revertir la carga de la prueba a las autoridades y utilizar también la causa de pedir y la suplencia de la queja. Estamos listos para atender estos problemas, solamente tenemos que hacerlo de manera creativa. Gracias. Muchas gracias, Graciela. Ahora vamos a seguir con Mónica Weller Toca, asesora jurídica del Comité Internacional de la Cruz Roja, CICR, para México y América Central. Muchas gracias, Mónica. Hola, buenas tardes. Sí, funciona, sí, ¿verdad? Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación y por la oportunidad de compartir esta mesa con colegas que además conozco y admiro mucho. Y bueno, pues yo me voy a enfocar, hay muchos temas, pero me voy a enfocar en dos principales. Uno tiene que ver con la violencia en todo el proceso migratorio, que esto es desde que la mujer decide salir de su país, desde el tránsito por uno o varios países, el destino al que quiere llegar y a veces el retorno hacia otra vez el lugar del que tuvo que salir.
Y por otro lado también, y muy relacionado con la impunidad y la falta de acceso a la justicia de la que mencionaba Graciela. Si bien pues conocemos que el tema de la violencia está presente en todo el proceso, muy rara vez una mujer denuncia estas situaciones por diversas barreras al acceso a la justicia que tienen que ver con desconocimiento del sistema judicial, tiene que ver muchas veces con que no hablan el idioma, tiene que ver con falta de representación jurídica, pero tiene que ver también con un miedo a ser detenidas y deportadas que es bastante, bastante preocupante. Y algo que, digamos, algo que ejemplifica esto es la falta de precedentes que tenemos tanto en cortes nacionales como internacionales sobre casos específicos de mujeres migrantes. Y acá quería traer uno que ha llegado al sistema interamericano, que es solamente uno, que fue una medida cautelar que como que ejemplifica bien todo esto, que tiene que ver con una mujer salvadoreña con su hija de 7 años que fueron víctimas de violencia por parte de pandillas en El Salvador, ella específicamente víctima de violencia sexual continuamente, y digamos que ella decide salir del Salvador cuando empiezan a acosar a su hija también, la empiezan a buscar afuera de la escuela, le empiezan a mandar mensajes con otros compañeritos y entonces ella decide, esto es insoportable, yo tengo que salir del Salvador. Sale del Salvador, logra llegar hasta Estados Unidos, no sabemos bien cómo fue el tránsito, pero logra llegar a Estados Unidos y lo que sucedió cuando ella solicitó asilo fue que fue detenida, le dijeron que la situación de haber sufrido violencia sexual no importaba en Estados Unidos y le iniciaron un procedimiento express. En este procedimiento no tuvo acceso a representación jurídica y algo que ella mencionaba era que ella no se sintió libre de contar lo que había sufrido porque su hija de 7 años estuvo presente en todas las entrevistas que ella tuvo que realizar. Entonces no se sentía cómoda porque sentía que estaba exponiendo a la niña a una situación todavía peor. Y lo que se decidió en su caso fue negarle la condición de refugiado, el reconocimiento, porque se entendió que no iba a una de las causas como tradicionales por las que una persona puede recibir asilo. El género como tal no está reconocido como una de las causales en la Convención del 51, que es la más clásica sobre el reconocimiento de la condición de refugiado, pero se ha entendido que las cuestiones de género entran en un grupo más amplio que es pertenencia a otro determinado grupo social y eso no se analizó en este caso. Entonces, ella ya tenía una orden de deportación con su hija y se ingresa una solicitud de medida cautelar ante la Comisión Interamericana y fue interesante porque la Comisión solicitó que no se deportara a la mujer ni a su niña y que se analizara con perspectiva de género la situación y digamos que la vida de ellas dos podía estar en peligro si las regresaban. Entonces, bueno, este es un precedente interesante y es el único caso que ha llegado hasta allá. Es también interesante porque es contra Estados Unidos y generalmente no suelen tener finales felices estos casos, pero en este específico sí se frenó la deportación, lo cual pues también me parece que es importante resaltar. Y pensando un poco en este caso, ¿qué pasaría si hoy esta señora con su hija hubieran cruzado por México? Hay dos temas que me parecen súper preocupantes y que es importante saltar a la mesa. Uno tiene que ver con la detención migratoria en México. Por el simple hecho de cruzar México de manera irregular, si ella le hubieran pedido documentos y no los hubiera podido comprobar, hubiera ido directo a una estación migratoria. Esto en términos de migración, pues se llamaría un rescate y la alojarían en una estación migratoria, pero lo cierto es que es una privación de libertad en un centro de detención para personas migrantes. Entonces, ella, aunque esté prohibido por la legislación mexicana que niños, niñas y adolescentes estén detenidos en estaciones migratorias, la realidad es que esto sigue pasando. Muy probablemente hubieran estado ahí y muy probablemente no hubieran tenido una asesoría jurídica, digamos, completa y no existen mecanismos tampoco para poder identificar a víctimas de violencia durante el trayecto en México y por lo tanto, pues probablemente tampoco hubiera sabido que a lo mejor si sufrió algún delito en México habría podido obtener una tarjeta por razones humanitarias. Hay una falta de información muy, muy grande, digamos, en estos procesos migratorios. Entonces, esto es algo que pues posiblemente hubiera pasado. Y el otro tema es, digamos, que hubieran logrado llegar hasta Estados Unidos,
Es muy posible que se les hubiera aplicado el protocolo de protección a migrantes, ¿no? Que es este nuevo programa en donde las personas que solicitan asilo en Estados Unidos regresan a lugares fronterizos en México para esperar sus citas de asilo allá. ¿Y qué es lo que está pasando? Que están regresando a personas a lugares donde los índices de violencia son muy, muy altos. Entonces, hay un estudio reciente de Human Rights First que ha entrevistado a personas y contabilizó 816 alegaciones de asesinatos, torturas, violación, secuestro y otros ataques. Es muy, muy común que las personas que regresan a ciudades como Nuevo Laredo estén en las centrales de autobuses, en los taxis, afuera esperándolos para secuestrarlos. Y en casos de mujeres y niñas, la violencia sexual es algo que ocurre constantemente también. Y esto está pasando sistemáticamente y bueno, es otra preocupación pues bastante, bastante seria que tenemos. Porque, digamos, es algo un poco como lo que decía Graciela, cuando se sabe, ¿no?, que hay una situación de violencia sistemática y generalizada y sabemos que están ocurriendo este tipo de violaciones a las personas, pues debería haber medidas más de prevención para evitar este tipo de, pues, de riesgos a los que se están poniendo a las personas que están regresando a México. Y yo cerraría un poco diciendo que es falta de acceso a la justicia es impunidad, pero también el derecho nos queda corto, ¿no? Y tenemos que hablar en estos casos de otro tipo de cuestiones como la necesidad de apoyo a la salud mental, que eso es algo que cuando se entrevista a mujeres lo piden, ¿no? Es algo muy, muy, muy necesario. Y bueno, también el tema de todo el apoyo que viene en cuestión de albergues, de seguridad, ¿no? O sea, digamos que se tiene que ver este tema también desde una perspectiva un poco más interseccional para de verdad poder abordar el tema con una perspectiva de género que se necesita. Entonces, sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Mónica. A continuación, por último, la intervención de mi compañera Elba Coria Márquez, directora de la Clínica Jurídica Ley de FOPA, también de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Elba, te dejo la palabra. Gracias. Gracias, ministra, por la invitación. Creo que es un excelente espacio y voy a continuar pues haciendo dos precisiones. La ley de migración reconoce los derechos humanos e incluso en algunas circunstancias particulares establece que las mujeres están en situación de vulnerabilidad, en específico cuando se trata de mujeres embarazadas en detención, por ejemplo, ¿no? Esa es la situación de vulnerabilidad que reconoce. También vemos en la ley sobre refugiados y protección complementaria y asilo político que hay un reconocimiento del género como causal para ser refugiado. Y eso fue muy importante, de hecho se hizo un gran reconocimiento a México por incluir como causal al género. Lo cual no significa que ni en la ley de migración ni la ley sobre refugiados cambien una realidad, que es que las mujeres siguen viviendo violencia y careciendo de un tratamiento diferenciado. Como se habrán podido dar cuenta en nuestras diversas exposiciones, estamos hablando de problemas y parece que no hay soluciones. El tema es que hay una ausencia de perspectiva de género en los procedimientos migratorios y de reconocimiento a la condición de refugiado. Las mujeres extranjeras, además, hay una situación de discriminación intersectorial donde las mujeres son extranjeras y siguen siendo objeto de detención migratoria sin una perspectiva de género, enfrentan procedimientos de determinación como refugiadas sin que se tenga en cuenta, por ejemplo, la violencia que las obliga a salir de su país o la violencia que se vive en el país. Y eso también incluye, como decía Graciela, a las mujeres trans, que a veces pareciera mentira decirlo y puede ser un poco escandaloso, pero parecía que las mujeres trans están en una peor situación de discriminación y de violación a derechos que las propias mujeres. Yo traigo por eso un par de rápidos testimonios para dar voz a esas mujeres que de alguna manera han estado implicadas en procesos migratorios, en procesos de reconocimiento de la condición de refugiado. Una de ellas decía,
Yo no sabía que teníamos derechos como migrantes ilegales y menos como mujeres trans. Me golpearon, me humillaron y me violaron. Quizás sea cierto lo que me decía el padre. Dios me castiga por ser como soy. Ya no quiero ser así. Esta era una mujer trans hondureña. Una solicitante de asilo venezolana que venía acompañada de su hija y solicita protección en el aeropuerto, nos decía: llegué a la Ciudad de México el 12 de julio. Entramos con intenciones y expusimos que veníamos aquí a pedir el refugio. Nos pasaron a segunda entrevista. En mi caso, yo traigo a una niña de 2 años. Le dije que mi hija tenía una condición médica y no estaba tomando el medicamento. Por eso veníamos a solicitar refugio. Nos detuvieron 36 horas. No nos decían nada sin saber qué pasaba, hasta que uno de los agentes me vino a presionar de manera ruda y psicológica y me decía: una de las formas en que podemos hacer esto es que tú vengas a un lugar y tu hija se vaya a otro. Yo, la verdad, se me puso el corazón muy chiquito de pensar que mi hija iba a estar separada de mí. La otra opción es que se regresen todos a Venezuela. Esta era la manera de coaccionar el que la mujer que pedía asilo en el aeropuerto regresara y aceptara su rechazo del país. La tercera es también una solicitante de asilo venezolana, víctima de violencia doméstica, y que señala: ¿cómo podía saber que podía solicitar refugio? Así son las familias. Si se habla de la violencia familiar, pero para mí era mi vida privada. ¿A quién le iba a interesar? ¿Quién me iba a proteger? Mucho menos saber o pensar que yo podía ser refugiada por esta razón. Esta es una solicitante rechazada su solicitud de asilo, porque en México existe un plazo de 30 días para solicitar, y no solicitó en tiempo, entonces fue rechazado su ingreso a la protección. Entonces, me parece que estos casos, bueno, nos hablan todavía de cómo ser mujer es utilizado a veces por las instituciones para continuar la violencia o revictimizar a las mujeres. Gracias. Si nos vamos a los temas de los procedimientos de la condición de refugiado, hay un informe que realizó también el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana sobre la causal de género para el reconocimiento de la condición de refugiado. Y en ese informe, que va de casos del 2013 al 16, señala que hay aproximadamente 415 casos de mujeres que han sido reconocidas bajo la causal de género como refugiadas. Las mujeres hondureñas son, digamos, las principales solicitantes bajo esta causal, que se relaciona mucho con violencia familiar, violencia social. En el caso de mujeres, es decir, población no LGBTI, se encuentra que la causal es utilizada de esos casos reconocidos en el 80% de los casos. Es por violencia en contra de la mujer. En el caso de población LGBTI, es del 50% por su identidad de género, y el otro 50% es por grupo social, que significa generalmente familia o opositores a determinados grupos. ¿Qué significa esto? Que este 50 y 50, por ejemplo, en población LGBTI, significa que las personas no son reconocidas propiamente por su género, por su identidad de género, sino porque existe una persecución originada en algún otro tipo de causal de la convención. Entonces, podríamos decir que es aún mucho más reducido el reconocimiento simplemente por violencia. En otros casos, por ejemplo, tenemos que dentro de los procedimientos es continuo que las mujeres no logren acceder a la protección, porque cuando vienen en familia y vienen acompañada del marido, a quien se presume que es el solicitante es la pareja.
en el caso de mujeres LGBTI, se les llama directamente por su nombre de pila, a pesar de que luzcan claramente como mujeres. Nosotros en la clínica jurídica tenemos actualmente dos casos en la Comisión Interamericana por no reconocimiento de dos mujeres trans, que fueron entrevistadas, como comentaba Mónica, en una oficina de migración y evidentemente no estaban en condiciones de narrar. Pero un dato muy interesante dentro de esta entrevista a la que tuvimos acceso porque no estaban sus representantes, sino que tuvimos acceso a través de la grabación, fue que además de que es una entrevista telefónica, en toda la entrevista el oficial de protección se dirigía a esta chica trans como señor. Y eso es, evidentemente se traduce también en un análisis deficiente de la causal de género como motivo de huida y de persecución. Yo quisiera concluir, porque creo que ya estoy en tiempo, ¿qué pueden hacer las y los impartidores de justicia? Tienen evidentemente una labor que va más allá de conocer la ley y las convenciones y recitarlas en una sentencia. Me parece que es fundamental el entendimiento y el cuestionamiento continuo de las situaciones de desigualdad estructural que existen en la sociedad para permitir la violencia de género y no poner un remedio a ella, incluso en casos de protección. Gracias. Muchas gracias. Me parece que en esta mesa se han abordado como de manera compleja la diversidad de situaciones que enfrentan las diversas mujeres en sus diversos trayectos, que son muy diferentes cada uno. Rescato lo que se hablaba en la mesa anterior sobre la necesidad de un análisis ampliado con una mirada feminista. En el caso de las mujeres que emigran, que tienen proyectos migratorios, pues es evidente esa necesidad, que además es aún más invisibilizada en la medida en que las fronteras se cierran y los contextos se recrudecen. Voy a abrir la mesa a la conversación. Nada más voy a hacer una pregunta provocadora, porque hablábamos aquí sobre las convenciones y los instrumentos que ya hay, ¿no? Que ya están ahí los instrumentos que deberían de proteger a las mujeres, y me hago la pregunta de cómo hacemos efectivos estos instrumentos internacionales en estas diversidades de realidades en contextos de movilidad. En un contexto de criminalización de la migración, de externalización de fronteras y en donde pareciera que las presiones económicas están muy por encima de todos los instrumentos y que está incluso en riesgo y se están externalizando las obligaciones internacionales, como es el caso de Estados Unidos con México, que nos están mandando a las poblaciones con necesidades de protección a nuestras fronteras y que el gobierno mexicano no está respondiendo, así como se están firmando acuerdos de tercer país seguro pues con Guatemala y con Honduras, que es enviar a las personas solicitantes a los países, ¿no? Y pareciera que se está vulnerando y está en riesgo todo lo que se ha construido en protección internacional a las personas migrantes forzadas, por meter ahí todos los contextos de los que las personas van huyendo. Abro la conversación con esta pregunta y, bueno, las escuchamos. Creo que ustedes tienen, es decir, todas las mujeres tenemos, un instrumento que es la Convención para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, que ha sido ratificada por todos los estados, menos por Estados Unidos, que no ratifica ningún convenio, lo está por hacer Canadá, que era el último país que faltaba, y si se aplica, si se solicita la aplicación de los artículos correspondientes, como el 3, el 4, el 6 y el 9 especialmente, la protección de la mujer depende del Estado y el Estado debe cumplir. Y si no, hay que recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es el órgano que sigue
en aplicación por falta de aplicación de la Convención de Belén do Pará. Creo que esto es lo más claro que tenemos. Gracias. No sé si aclaré o oscurecí. Gracias. Tal vez en este comentario que hace Selmira, algo que me parece que se repite en casi todas nuestras mesas y temas, agravado un poco más por las situaciones y el contexto, pero es que tenemos una pobrísima ciudadanía. ¿Cómo? No, está ahí. No. Hemos logrado incidir en lo formal, pero la ciudadanía, quienes necesitan utilizar esto, no la conocen, por un lado. Y por otro lado, quienes tienen que operar la ley no la quieren conocer y no la quieren operar. Entonces, tenemos ahí una pinza que, aunque vamos avanzando en la parte formal, porque de veras lo que se ha logrado formalmente con Belém do Pará, no solo como texto normativo, el mecanismo de seguimiento, los indicadores de cumplimiento, es extraordinario. Serían herramientas que nos darían muchas respuestas y posibilidades inmediatas, pero por lo menos en México, no sé en sus países, ninguna institución que opera los derechos de las mujeres conocen los indicadores de cumplimiento de Belém do Pará. Yo tengo que debatir con ministerios públicos y con jueces si es válido todavía en este momento evocar y aplicar la Convención de Belém do Pará. Y eso que nuestra ley general hace un aterrizaje directo de Belém do Pará. Entonces, creo que ahí necesitamos estrategias mucho más claras de este acercamiento de las instancias de justicia a la ciudadanía, y también lo planteé en mi participación en la mesa anterior, me parece que los operadores de justicia, hasta que no sientan en riesgo su espacio como representantes y operadores de justicia, no van a aplicar esta normatividad, porque cursos les hemos dado, pero siguen sin operarlo. Entonces, eso implica responsabilidad. Si el Estado no les pone un límite a su negligencia y a su omisión, pues vamos a seguir con esto, creando una densidad maravillosa formal, pero un aterrizaje mínimo. Siempre tengo yo como esta imagen que me encantaría así aventar papeles de confeti sobre reparación del daño, ¿no? O llegar a la frontera y aventar los artículos que pueden invocar, porque no lo saben. Necesitamos estrategias, creo, mucho más sólidas de articulación para densificar la ciudadanía de las mujeres que tenemos muchísima dificultad para acceder a la justicia. Gracias. Todas sabemos que conocimiento es sinónimo de poder. Entonces, ¿para qué están las escuelas? ¿Para qué están los docentes? ¿Para qué están las asociaciones de mujeres? Impulse, tienen un organismo ustedes como el MESEVI que hace el seguimiento de la aplicación de la Convención de Belém do Pará. Hagan una campaña intensa, es lo único que se me ocurre decirle. Tomen la posta y hagan una campaña intensa de divulgación y de conocimiento, machaquen, machaquen, así como se ha machacado con la Convención de los Derechos del Niño. Cada niño tiene, no sé en México, pero en la República Argentina los padres tienen problemas porque los niños les recitan los artículos. Dicen, yo tengo derecho a mi identidad, tengo derecho a que se respete mi opinión. Bueno, creo que el mecanismo sería ese, la escuela, la divulgación, en un texto simple, ustedes pueden, porque realmente se puede hacer con gráficos, que es como mejor entra la televisión. No sé, es una idea. Muchas gracias. ¿Alguna otra intervención? Pues es que tenemos. Gracias. Muchas gracias. A mí me gustaría poner en la discusión varios elementos que han sido dichos en la mesa anterior por Micaela Alterio.
cuando ella habló sobre los cambios de paradigma que van más allá de solo los derechos humanos. Y Andrea acaba de hablar de una ciudadanía pobre, una ciudadanía no educada políticamente. Y luego Graciela Zamudio, gracias, habló sobre cómo construir comunidades acogedoras para las poblaciones migrantes. Entonces, me parece a mí que estos tres, cuatro elementos nos están diciendo que necesitamos comunidades políticamente éticas, no solamente para las migrantes, para las mujeres trans, para todas las violencias que han sido expuestas aquí, pero ¿cómo se construyen esas comunidades y esa ciudadanía? Yo también quería hacer una intervención como en la misma línea, porque todos estos días, bueno, hoy en realidad, desde que se habló en la mañana de feminicidio y ahora de la problemática de las personas en movilidad, me viene a la cabeza la idea de que realmente lo que les llega a las instancias jurídicas es tan ínfimo con respecto a la magnitud de los problemas, que evidentemente si estamos pensando en prevención y las que somos abogadas aquí, que nos dedicamos por ahí a la solución de conflictos, pensar en una solución de conflicto, una prevención más allá de los tribunales o del proceso formal, evidentemente esto todos lo sabemos, ¿no? Pero digo que de alguna manera creo que por ahí hay que empezar a buscar articulaciones más en la comunidad que en ver qué ley nos falta, cómo acelerar el procedimiento, porque realmente lo que termina llegando al procedimiento es tan ínfimo. Y si uno por ahí habla con las personas que están en situaciones de conflictividad de todo tipo, familiares o con el vecino o con la propiedad o con lo que sea, básicamente la gente rehúye a llegar a los tribunales. O sea, el consejo que mejor le puedes dar a una persona es: no lo puedes solucionar de otra manera, fíjate, es muy caro, es muy engorroso, es muy lento, y por mientras la vida sigue y no vemos, me parece, no nos hemos concentrado en buscar soluciones intertanto, porque si la justicia, incluso si llega tan tarde que, no sé, me he estado también con la pregunta en la cabeza y me animaste, Julia. ¿Alguien? Bueno, qué bueno tener una oportunidad de hablar un poco más sobre cómo. Yo quisiera decir dos cosas que justo están ocurriendo también en Baja California. Una de ellas es una cosa hermosa, que es que las personas de las comunidades que acuden a las organizaciones de la sociedad civil a ofrecerse como voluntarios empiezan a conocer la condición de migrante. Y a partir de esa sensibilización empiezan a comprender y luego a defender, porque saben que defendiendo la ley para los migrantes también están defendiendo la ley para los mexicanos. Esa es una forma bien práctica que todo el mundo podemos hacer en nuestras propias comunidades. Y la segunda no es mi idea, es la idea de las personas que trabajan en el juzgado primero de juicios de amparo y en materia de amparo y juicios federales en el estado de Baja California con residencia en la ciudad de Tijuana. Quienes dictaron una suspensión en un asunto que era específicamente de violación de derecho de acceso a la información, con motivo de unas declaraciones discriminatorias del alcalde de esa ciudad en el noviembre del 2018. Lo interesante de esta suspensión es que obliga a las autoridades municipales a brindar y a difundir información a la comunidad, a la población en todo Tijuana, sobre la condición migrante, sobre sus derechos al refugio, sobre sus circunstancias. Y creo que si tuviéramos esas dos frentes, o sea, la comunidad yendo a enterarse de propia mano sobre quiénes son las personas migrantes, sobre quiénes son las mujeres migrantes, y entonces se diera ese cambio que es humano. Algunos de nuestros voluntarios incluso eran antes antimigrantes y después de acercarse a los migrantes dicen: bueno, es que teníamos una venda en la boca, en los ojos, muy probablemente generada con motivo de la desinformación que producen los medios de información de comunicación también, ¿no? Y por el otro lado tuviéramos a una autoridad informando masiva y difundiendo masivamente información sobre todas estas cosas de las que les hemos hablado nosotros que estamos cerca de las personas migrantes, probablemente esos dos flancos
esos dos frentes podrían generar comunidades políticamente responsables y éticas. Yo sí que yo quisiera complementar un poco a lo que dice Graciela, creo que es muy importante. Igual en la clínica creo que hemos tenido como muchos estudiantes de todo tipo, pero si algo se dan cuenta es toparse con la realidad. Generalmente la información que se da sobre la migración, y ya no digamos que las mujeres casi nunca figuran en esa información, pero en general la información que hay sobre migración y sobre refugiados, pareciera que todo es perfecto, ¿no? Parecía que son ellos, incluso en los últimos tiempos ha habido una, yo ya le llamaría desinformación al público en general, porque parece que son ellos los que inaccesibles, no les gusta nada, no les parece nada, ¿no? Y el Estado está haciendo el mejor esfuerzo, o las instituciones migratorias el mejor esfuerzo desde esta lógica de seguridad y de criminalización por atenderlos y respetar sus derechos, ¿no? Entonces, cuando el estudiante se enfrenta, nos pasa todo el tiempo, se enfrenta a los sistemas, se enfrenta a lo que significa protegerte como refugiado a partir del maltrato, sobre todo pues la indignidad del trato, la falta de información, las idas continuas a las instituciones, los comentarios irrespetuosos que reciben y que ellos también reciben junto con la persona, es cuando se empiezan a enfrentar a cuál es realmente la realidad de estas personas o de las mujeres, ¿no? Incluso yo diría que tiene un efecto positivo para entender que hay gente que huye por violencia de género, para poder estar en contacto con mujeres que son víctimas continuas de la violencia en su país de origen durante el tránsito frente a las instituciones, y eso también transforma mucha de la forma en la que los propios jóvenes que están con nosotros ven el tema. Entonces creo que necesitamos más sociedad civil involucrada, porque en la medida en la que exista más ciudadanía que se involucra, pero también se involucra no desde una victimización de la población, sino un reconocimiento de la población como personas y como sujetos de derechos igual que cualquier otro, creo que eso es lo que impulsa mucho una transformación desde la sociedad. Y por último, el tema de las capacitaciones. Me parece que, por ejemplo, en el tema de migración es fundamental contar con personal capacitado, y no nada más capacitado, sino apto. El tema de las evaluaciones al personal, ¿no? Que puedan verificarse que en efecto los funcionarios o los operadores están incorporando en su labor una perspectiva de género, cosa que no existe hasta el momento, ¿no? Y una autoridad también independiente fuera de la propia dependencia, me refiero independiente que no sea dentro de las dependencias migratorias, por ejemplo, que haya una área de capacitación, sino que exista un órgano distinto a esa dependencia especializado que pudiera proveer de los contenidos a las instituciones. Bueno, yo creo que nosotras hemos pensado mucho, estamos aquí con este gran grupo de mujeres, y en el tema de la migración creo que falta muchísimo, como dice Elba, aquí a más mujeres, más hombres, más personas que están arropando el tema. Porque nosotros vemos no todas las mujeres involucradas en el tema feminista y nos identificamos perfectamente. Sin embargo, en el tema de las mujeres en la migración, nosotras nos conocemos perfectamente. Nosotros somos las mismas que estamos enfrente del Palacio Legislativo, que enfrente de Relaciones Exteriores, que nos estamos chateando todos los días. Entonces, creo que nos hace falta muchísimo más,
Pues sí, personas que pueden apoyar en este tema. En Estados Unidos y en otros países que son de destino, es mucho más natural que haya grupos, ¿no? Agrupaciones de personas migrantes en masa, porque son 43 millones, ¿no?, de personas migrantes en Estados Unidos, y aquí en México tenemos el 0.5% de población migrante. Entonces es natural que no haya estos grupos. No tenemos mujeres migrantes protestando, ¿no?, activamente aquí en México para sus derechos. Y otra cosa que nos pasa naturalmente como tema de movilidad es que con el Instituto Nacional de Migración y esta situación de detención y deportación, deportan a las personas que estamos tratando de representar. Entonces tenemos que estar súper vivas y tenemos que estar muy bien conectadas. En un caso que tuvimos, que tenemos del año pasado, una mujer guatemalteca solicitante de asilo en México estuvo en la estación migratoria en la Ciudad de México y su hija de 10 años se cayó de una litera y no le dieron atención médica. La niña estaba 9 horas o más horas con un problema, o sea, que se había pegado en la cabeza, y el doctor nada más le dio aspirina. Y finalmente fue hasta que la niña empezó a salivar, a convulsionar, que la llevaron al hospital y llegó muerta al hospital. Entonces, cuando nosotros queremos representar a esta mujer, pero ¿cómo encontrarla? Porque en 3 días ya la habían deportado a Guatemala. Entonces, esos son los temas que confrontamos día con día, y pues finalmente por nuestros contactos en Guatemala pudimos encontrar a la mujer. Nos tardamos 3 meses en hacer todo, tuvimos que ir a Guatemala a reunirnos con la madre no quería saber nada de México porque además sigue en Guatemala en una situación muy difícil, y finalmente ya tenemos el poder, pero son meses y meses para tener la representación de un caso donde los hechos son tan claros de la negligencia médica en este caso. Entonces, creo que son muchos factores que tenemos que tomar en cuenta y muchas posibilidades también. Y estoy de acuerdo que tenemos toda la normatividad está, no es eso. Es que no necesitamos más gente involucrada. Y también yo he visto mucho a las autoridades con mucho miedo. Las procuradurías de derecho de niños y niñas tienen la obligación de hacer un análisis del interés superior de la niñez. Y tenemos casos de niños y niñas que es centroamericanos, donde es tan obvio que está en el interés superior que estén con sus padres y madres en Estados Unidos. Y no lo ponen porque tienen miedo. Entonces, son estas cosas que tenemos que estar capacitando constantemente, de que tu trabajo no es considerar la geopolítica, tu trabajo es considerar el derecho de la persona. Entonces, no sé, creo que son muchos factores, pero también creo que estaríamos como muy agradecidas para tener más sugerencias y aportes en cómo podríamos mejorar nuestra protección a las mujeres en la migración. ¿Mónica? Bueno. Nada más una cuestión que tiene que ver también con el hecho de mujeres migrantes, el hecho de ser migrantes, que las pone en otra situación de vulnerabilidad, las pone en una mayor todavía cuando lo hacen de manera irregular, que es la mayoría de los casos que vemos pasando por México. Entonces, acá el acceso a la justicia no solo es por violaciones en su territorio, a lo mejor, sino por su simple estancia regular en un país, ¿no? Entonces, desde ahí es súper, súper importante, y por eso es que en este tema el acceso a la justicia es tan, tan importante, porque de otra manera las van a detener y las van a deportar, ¿no? Entonces, digamos que eso es como un centro súper, súper que hay que proteger.
Y en este contexto, pues lo que se ha visto es que se ha visto a la migración más desde esta perspectiva de seguridad nacional y que las políticas migratorias cada vez son más restrictivas. Y esto no solo se ve en las decisiones que están adoptando los estados, sino incluso hace poco el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dijo que estaba bien deportar en caliente a personas en frontera. Entonces, tenemos acá una responsabilidad también muy fuerte de proteger lo que ya se dijo y los derechos que se han avanzado de manera tan lenta para personas migrantes, porque a nosotros nos puede parecer obvio que tienen los mismos derechos que una persona nacional, pero eso ha sido una evolución muy, muy lenta y que hasta la fecha no es garantía todavía, que digamos, más bien en la práctica no pasa así, ¿no? Entonces, creo que eso es algo importante, que la falta de canales regulares de la migración ocasiona muchas veces una situación de mucha mayor vulnerabilidad que hay que tener en cuenta en estos casos, ¿no? Antes de abrirlo, ¿hay algún otro comentario? Yo ahí quisiera, porque todavía nos quedan un ratito, y me gusta mucho que se esté abriendo todo este tema, porque creo que un debate, y esta conversación la hemos tenido ya Gretchen y yo en alguna ocasión cuando hay algunas otras marchas de otras luchas, que para pues la lucha por las mujeres migrantes, las personas en movilidad, es una lucha pues que prácticamente podría tocar todas las otras luchas por defensa de tierra y territorio, muchas más. Desplazamiento interno forzado en medio de la guerra contra el narco es un tema del que no se habla mucho, y ahí está en nuestras fronteras, y ahí está la población en espera, junto con el resto de la población centroamericana, extracontinental, haitiana, que también se ven afectadas por estas políticas migratorias restrictivas. La pregunta es cómo vinculamos o fortalecemos más esta lucha por la defensa de los derechos humanos de las personas migrantes desde otras luchas que se complementan. Por ejemplo, la defensa de los derechos de las mujeres, la lucha histórica que existe y la invisibilización de las mujeres migrantes, las mujeres en movilidad. En este diálogo también con las comunidades políticamente éticas que se plantean, y que es un tema sumamente interesante porque también hay todo un debate alrededor de los derechos civiles y políticos de la población en movilidad. Hace poco el relator de Naciones Unidas para las personas migrantes convocó a un webinar para hablar sobre el derecho a la libre asociación pacífica de la población. Y era muy interesante porque estábamos en el webinar personas de todas las geografías y era un tema que se ve que hay que explotar muchísimo, y se hablaban de cifras de millones de personas en movilidad, pero no se ven poblaciones políticamente activas hasta que están en destino, como lo mencionó Gretchen. Y las caravanas, por lo menos las caravanas del éxodo a inicios, por ejemplo la de 2018, fue una caravana que tuvo una organización colectiva, que tenía sus asambleas, que tenían sus representaciones, y por ejemplo en esas caravanas las personas que tuvieron un tipo de liderazgo fueron deportadas después y ahora tienen alertas migratorias, así como hay alertas migratorias para la población defensora de derechos humanos, defensora migrantes, defensora de migrantes o migrantes defensores, nosotros lo categorizamos porque pues en el tránsito también se van haciendo población activa y población defensora, y ahí hay todo un tema, ¿no?, de cómo creamos comunidades transnacionales políticamente activas, cómo defendemos derechos, cómo hacemos que reconocemos a la misma población como sujeta y defensora de derechos humanos, y también desde la sensibilización y desde la participación que tenemos aquí en México. Nosotras en el programa Asuntos Migratorios hemos trabajado el tema de la criminalización de la defensa de las personas migrantes, ya lo dijo Gretchen, hay un impacto súper fuerte también, ¿no?, y una inmovilización y una necesidad de inmovilizar la solidaridad. Sobre todo a partir de las caravanas, se ha cuestionado mucho a quienes defienden derechos de las personas migrantes, se les quiere vincular incluso cuando se ha usado el derecho penal para vincularles con el delito de tráfico, y eso no es algo que solo pasa aquí, pasa en todo el mundo, lo vemos en Europa con las personas que rescatan en el Mediterráneo, y hay una ambigüedad en el lenguaje que intenta negar
lo que está sucediendo en nuestro país, que incluso utiliza el mismo lenguaje de derechos humanos para justificar lo que están haciendo. Ya lo decía Mónica, se habla de rescates en vez de detenciones, se hablan de albergues en vez de estaciones migratorias. Cuando estás frente a alguna autoridad del Instituto Nacional de Migración y hablas de detención, te dicen que no, que es alojamiento. Y cómo podemos también empezar a cambiar ese lenguaje y a sensibilizar a la población, porque, pues lo voy a decir así, en las mañaneras y cada semana se reafirma y se construye esa realidad que niega el trabajo, niega lo que está sucediendo en violaciones a derechos humanos, incluso la detención de la caravana del 15 de enero. Se negó el uso de la fuerza por parte de la Guardia Nacional, las imágenes están ahí. Entonces, ¿cómo nos articulamos y cómo generamos, cómo también desmontamos este discurso que nos está pretendiendo hacer negar e incluso criminalizar a quienes trabajamos en la documentación y en la defensa de derechos humanos y en las mismas poblaciones que se están organizando y que están intentando ejercer sus derechos civiles y políticos, que son básicos y que también por ahí hay una línea y un horizonte, ¿no?, de las opciones y de estas comunidades políticamente éticas de las que se han hablado en estas mesas? Lo lanzo por ahí, si hay algún comentario, adelante, y si no, pues damos por… Mariana. Sí. Hay instrumentos que, micrófono, por lo menos micrófono, nosotros los argentinos aprendimos a utilizarlos y que están al alcance de todas las instituciones. Tienen la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pídanle a la Comisión que haga una visita en situ o un curso de capacitación y utilicen a los jóvenes, a los estudiantes, que son los que se comprometen para después la divulgación de estos elementos. Utilicen la Comisión Interamericana de Mujeres para que venga y dé un seminario y capacite mujeres y que las mujeres sean… Miren, hay nosotros trabajamos muchísimo con la Cruz Roja Internacional con distintos problemas que tuvimos en Argentina, incluso problemas de alimentación en un momento de saqueos. Tiene la Organización Internacional de Migraciones, que posee presupuesto y que si ustedes solicitan, ustedes o a través del gobierno o de la corte, solicitan capacitación y que vengan realmente a atender esto que es una realidad en México, lo van a tener, porque el que no llora no mama, el que no pide no consigue nada. Tenemos las instituciones de los organismos internacionales que ayudan, aparte de donantes, hay países donantes como Suecia o personas donantes como Bill Gates que bancarían o pagarían una capacitación, si esta es seria y tiene algún respaldo. A nosotros nos paga, por ejemplo, el funcionamiento de la biblioteca del Senado de la Nación, que Bill Gates, porque es la única que funciona las 24 horas del día y los 365 días del año. Entonces, la gente puede ir a trabajar y puede ir a estudiar. Hay que utilizar los organismos que están a disposición. Es mi consejo. Muchas gracias. Bueno, pues creo que si ya no hay más comentarios, nos quedamos con el último consejo. Mariana, Andrea, perdón. No tengo tan claro cómo se ha pensado desde acá el seguimiento, pero creo que estas mesas de este laboratorio nos han abierto muchos puntos para continuar, ¿no?, y para tener espacios seguros, espacios que pueden tener una repercusión de protección y de mayor impacto que antes no teníamos. Esta corte no se había abierto para discutir tan francamente y tan claramente estos temas, y creo que en este planteamiento que hace Mariana, para mí sí sería interesante también escuchar desde dónde y cómo este poder judicial que se está
posicionando de manera más clara y creando esa densidad que necesitamos para los derechos humanos, pues que podamos hacer una alianza y un seguimiento mucho más fuerte, ¿no? Yo lo querría dejar ahí. Sí. Muchas gracias, Andrea. Pues sí, quedamos atentas al seguimiento. Creo que ha sido una mesa muy buena. Platicándolo entre mis compañeras defensoras, que como saben nos conocemos de muchos espacios, justamente estábamos como muy contentas de tener un espacio aquí para hablar de mujeres y movilidad, porque no es un tema muy común. Lo hablamos entre nosotras y lo hablamos mucho, pero nos hace falta abrirnos a otros diálogos. Entonces, por eso agradecemos mucho a la ministra Piña que nos hayan invitado a participar a hablar sobre este tema. Y seguimos atentas a lo que siga, a seguirnos articulando. Muchas gracias. Muchas gracias a las expositoras de la tercera mesa. A continuación vamos a dar paso a la etapa de conclusiones del laboratorio sobre mecanismos de protección de los derechos de las mujeres. Les vamos a agradecer muy atentamente permanecer en sus lugares, ya que únicamente haremos algunos ajustes al presidium. Gracias.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Andrea Esteves. El edificio que tengo a mis espaldas es el edificio sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Me acompañas? Vamos a conocerlo. ¿Sabías que tenemos en la Suprema Corte la representación de un tzompantli? Son 238 cráneos hechos de fibra de vidrio. Este es un vidrio patinado en mercurio que estuvo en un horno por más de 3 meses a 1200 grados centígrados para quedar de esta manera. ¿Sabías que en este edificio tenemos unas escalinatas con 33 escalones? El número 33 refiere al grado 33 de Gran Maestro, el grado máximo al que puede aspirar un masón dentro de la masonería. ¿Sabías quién era masón grado 33? Justamente Benito Juárez. ¿Sabías que esta es una toga magisterial? Pesa muchísimo más que una toga tradicional. Tenemos una manga más angosta y tenemos una manga más ancha. Cuando el ministro levanta los brazos, está equilibrando la interpretación estrecha y la interpretación amplia de la norma y de la ley. ¿Sabías que en el edificio sede de la Suprema Corte tenemos una cápsula del tiempo? Esta es una cápsula que tiene sentencias importantes, tiene monedas de oro y contiene un celular con una pila tratada. Se abrirá hasta el año 2110 para conmemorar el tricentenario de la independencia y el bicentenario de la revolución. ¿Sabías que en esta esquina de la corte el tiempo y el espacio se funden en un solo lugar? Ahí arriba tenemos el cómo se está llevando a cabo un juicio de manera actual y quiero que bajes la mirada un poquito. A través de la segunda carta de relación que Hernán Cortés le envía al rey de España Carlos V, le menciona lo que ocurría en este lugar. Ahora sabes que la Corte no solamente imparte justicia. Ven y conócenos. La Corte nunca estuvo más cerca de ti. Hola, mi nombre es Jimena Jiménez y les platicaré sobre una sentencia relevante, paradigmática y coyuntural de la Suprema Corte. Dos mujeres solicitaron a Registro Civil de Oaxaca contraer matrimonio, pero dicha petición fue negada con base al artículo 143 del Código Civil Local, que establece que el matrimonio es un contrato celebrado entre un solo hombre y una sola mujer que se unen para perpetuar la especie y proporcionarse ayuda mutua en la vida. La Suprema Corte determinó que la Constitución permite que el concepto tradicional del matrimonio, considerado como el celebrado entre un hombre y una mujer, pueda modificarse acorde con la realidad social. Por ello, resolvió que el artículo en cuestión viola las garantías de igualdad y no discriminación al negar a las personas del mismo sexo el derecho a contraer matrimonio. Por lo anterior, concedió el amparo a las mujeres para que el artículo 143 del Código Civil del Estado de Oaxaca no se les aplique y declaró la inconstitucionalidad de la parte del artículo que hace referencia a que la finalidad del matrimonio es perpetuar la especie, y ordenó realizar una interpretación conforme de la expresión un solo hombre y una sola mujer, para entender que este contrato se celebra entre dos personas, independientemente de su sexo, y con la finalidad de proporcionarse ayuda mutua. Ya lo dijo la Corte. Hola, buen día. Soy Andrea Esteves y hoy quiero invitarlos a conocer la nueva página de Internet del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El centro tiene como objetivo convertirse en una institución académica de vanguardia que pueda ayudar a mejorar la impartición de justicia en México. En el Centro de Estudios Constitucionales se realizan diversos proyectos de investigación empírica que integran el derecho comparado y procuran ser multidisciplinarios. Ahora podrás acceder fácilmente a los programas de investigación que abordan temas de justicia constitucional a partir de temas desafiantes como pueden ser el límite a las libertades, la regresividad de los derechos sociales, económicos y culturales o las normas discriminatorias. Consulta la revista digital del Centro de Estudios Constitucionales
que es una publicación semestral. Los estudiantes de Derecho, abogados y académicos pueden participar en el blog académico, una novedad más en la página web del centro. Es un lugar para publicar ideas y opiniones serias con buenos argumentos que aborden problemas sobre derechos humanos, la ciencia y el derecho, la perspectiva de género, el derecho al olvido o el derecho al mínimo vital. Encontrarás también el foro de debate donde se busca el intercambio de ideas a partir de una pregunta innovadora cada mes. No dejes de visitar la nueva página de internet del Centro de Estudios Constitucionales. Y bien, me despido de ustedes. Soy Andrea Esteves y los invito a participar en este nuevo espacio digital abierto para el intercambio de ideas donde se involucre la sociedad en general. Gracias y recuerda que hoy, como nunca antes, en la Suprema Corte impera el poder de la justicia. Hasta pronto. ¿Sabías que las personas que han cumplido la mayoría de edad pueden exigir de manera retroactiva la pensión alimenticia que no recibieron durante su infancia? En la Ciudad de México, una persona que había cumplido la mayoría de edad demandó a su padre la pensión alimenticia para cubrir sus necesidades actuales, así como el pago de los montos por alimentos que no recibió durante su infancia. Al respecto, un tribunal determinó que era procedente el reclamo de alimentos retroactivos, aun cuando la persona ya era mayor de edad. El padre, inconforme con las determinaciones, interpuso un recurso de revisión, el cual llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La resolución de la Suprema Corte determinó que no se justifica que a menores de edad se les permita acceder al pago retroactivo de los alimentos y a las personas que alcanzaron la mayoría de edad, no, ya que no existe un plazo para hacer efectivo este reclamo. Es decir, la obligación alimenticia persiste aun y cuando el acreedor haya adquirido la mayoría de edad, sin que exista una razón para negarle la posibilidad de exigir su cumplimiento. La Corte precisó que si se considera que la posibilidad de exigir el pago de la pensión alimenticia cuando se es menor de edad solo depende de su representante legal, si el representante decide no demandar el derecho alimentario del niño, no hay impedimento para que una vez que alcance la mayoría de edad pueda demandar el cumplimiento de la obligación. Con base en lo anterior, la Suprema Corte le dio la razón al tribunal y solo modificó la sentencia recurrida para que se tomaran en cuenta los elementos necesarios para calcular el monto de los alimentos retroactivos. Ya lo dijo la Corte. El novedoso sistema para consultar las tesis y jurisprudencias publicadas en el Semanario Judicial de la Federación te va a ser muy útil. En JurisLex, las tesis del Poder Judicial de la Federación pueden ser consultadas a través de 8 materias en las que están agrupadas. Al dar clic en el icono de alguna de estas materias, se despliega un menú con las opciones disponibles para iniciar la consulta. Al seleccionar alguna de estas opciones, llegarás a la materia y sección elegidas. Por ejemplo, al entrar a la materia de amparo, encuentras distintas opciones de búsqueda, ya sea por artículo, por tesis o por criterio de improcedencia. También encuentra un diccionario jurídico de amparo. Al dar clic en una de las secciones, llegas a una pantalla donde se muestra un menú lateral que permite navegar dentro de las búsquedas disponibles para cada materia. Las secciones más comunes para cada materia son búsqueda por ordenamiento, consulta de tesis y desarrollo legislativo. En la búsqueda por ordenamiento, al seleccionar el ordenamiento específico que quieres, se despliegan 3 opciones relacionadas entre sí: el ordenamiento, las tesis y los conceptos jurídicos. La actualización mensual de este sistema lo hace una poderosa herramienta de búsqueda para encontrar los criterios más actuales y aplicables y todo el ordenamiento con el que se relacionan estos criterios. Para mejorar el acceso a la justicia, se deben aplicar los criterios del Poder Judicial de la Federación. En ellos, se protegen los derechos fundamentales y se garantiza su pleno ejercicio. Entra a jurislex.scjn.gov.mx y comienza a usarlo. Suprema Corte, el poder de la justicia. ¿Sabías que? La Suprema Corte determinó que cada persona tiene derecho a definir autónomamente su identidad sexual y de género, por lo que todos los datos en registros oficiales deben ser acordes con dicha definición. Una persona solicitó al registro civil la modificación de su acta de nacimiento con motivo de una reasignación sexogenérica.
Su solicitud fue negada porque el Código Civil para el Estado de Veracruz establecía que este trámite debe hacerse a través de un juicio. Al conocer del amparo en revisión 1317-2017, la Corte determinó que la falta de correspondencia entre la identidad de género que asume una persona y la que aparece registrada en sus documentos de identidad implica negarle una dimensión constitutiva de su autonomía personal, lo que a su vez puede convertirse en objeto de rechazo y discriminación por parte de los demás. La Corte resolvió que el registro civil debía darle trámite a la solicitud. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Andrea Esteves. El edificio que tengo a mis espaldas es el edificio sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Me acompañas? Vamos a conocerlo. ¿Sabías que tenemos en la Suprema Corte la representación de un tzompantli? Son 238 cráneos hechos de fibra de vidrio. Este es un vidrio patinado en mercurio que estuvo en un horno por más de 3 meses a 1200 grados centígrados para quedar de esta manera. ¿Sabías que en este edificio tenemos unas escalinatas con 33 escalones? El número 33 refiere al grado 33 de Gran Maestro, el grado máximo al que puede aspirar un masón dentro de la masonería. ¿Sabías quién era masón grado 33? Justamente Benito Juárez. ¿Sabías que esta es una toga magisterial? Pesa muchísimo más que una toga tradicional. Tenemos una manga más angosta y tenemos una manga más ancha. Cuando el ministro levanta los brazos, está equilibrando la interpretación estrecha y la interpretación amplia de la norma y de la ley. ¿Sabías que en el edificio sede de la Suprema Corte tenemos una cápsula del tiempo? Esta es una cápsula que tiene sentencias importantes, tiene monedas de oro y contiene un celular con una pila tratada. Se abrirá hasta el año 2110 para conmemorar el tricentenario de la independencia y el bicentenario de la revolución. ¿Sabías que en esta esquina de la corte el tiempo y el espacio se funden en un solo lugar? Ahí arriba tenemos el cómo se está llevando a cabo un juicio de manera actual y quiero que bajes la mirada un poquito. A través de la segunda carta de relación que Hernán Cortés le envía al rey de España Carlos V, le menciona lo que ocurría en este lugar. Ahora sabes que la Corte no solamente imparte justicia. Ven y conócenos. La Corte nunca estuvo más cerca de ti. Hola, mi nombre es Jimena Jiménez y les platicaré sobre una sentencia relevante, paradigmática y coyuntural de la Suprema Corte. Dos mujeres solicitaron a Registro Civil de Oaxaca contraer matrimonio, pero dicha petición fue negada con base al artículo 143 del Código Civil Local, que establece que el matrimonio es un contrato celebrado entre un solo hombre y una sola mujer que se unen para perpetuar la especie y proporcionarse ayuda mutua en la vida. La Suprema Corte determinó que la Constitución permite que el concepto tradicional del matrimonio, considerado como el celebrado entre un hombre y una mujer, pueda modificarse acorde con la realidad social. Por ello, resolvió que el artículo en cuestión viola las garantías de igualdad y no discriminación al negar a las personas del mismo sexo el derecho a contraer matrimonio. Por lo anterior, concedió el amparo a las mujeres para que el artículo 143 del Código Civil del Estado de Oaxaca no se les aplique y declaró la inconstitucionalidad de la parte del artículo que hace referencia a que la finalidad del matrimonio es perpetuar la especie, y ordenó realizar una interpretación conforme de la expresión un solo hombre y una sola mujer, para entender que este contrato se celebra entre dos personas, independientemente de su sexo, y con la finalidad de proporcionarse ayuda mutua. Ya lo dijo la Corte. Hola, buen día. Soy Andrea Esteves y hoy quiero invitarlos a conocer la nueva página de Internet del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El centro tiene como objetivo convertirse en una institución académica de vanguardia que pueda ayudar a mejorar la impartición de justicia en México. En el Centro de Estudios Constitucionales se realizan diversos proyectos de investigación empírica que integran el derecho comparado y procuran ser multidisciplinarios. Ahora podrás acceder fácilmente
a los programas de investigación que abordan temas de justicia constitucional a partir de temas desafiantes como pueden ser el límite a las libertades, la regresividad de los derechos sociales, económicos y culturales o las normas discriminatorias. Consulta la revista digital del Centro de Estudios Constitucionales, que es una publicación semestral. Los estudiantes de derecho, abogados y académicos pueden participar en el blog académico, una novedad más en la página web del centro. Es un lugar para publicar ideas y opiniones serias con buenos argumentos que aborden problemas sobre derechos humanos, la ciencia y el derecho, la perspectiva de género, el derecho al olvido o el derecho al mínimo vital. Encontrarás también el foro de debate donde se busca el intercambio de ideas a partir de una pregunta innovadora cada mes. No dejes de visitar la nueva página de internet del Centro de Estudios Constitucionales. Y bien, me despido de ustedes. Soy Andrea Esteves y los invito a participar en este nuevo espacio digital abierto para el intercambio de ideas donde se involucre la sociedad en general. Gracias y recuerda que hoy, como nunca antes, en la Suprema Corte impera el poder de la justicia. Hasta pronto. ¿Sabías que las personas que han cumplido la mayoría de edad pueden exigir de manera retroactiva la pensión alimenticia que no recibieron durante su infancia? En la Ciudad de México, una persona que había cumplido la mayoría de edad demandó a su padre la pensión alimenticia para cubrir sus necesidades actuales, así como el pago de los montos por alimentos que no recibió durante su infancia. Al respecto, un tribunal determinó que era procedente el reclamo de alimentos retroactivos, aun cuando la persona ya era mayor de edad. El padre, inconforme con las determinaciones, interpuso un recurso de revisión, el cual llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La resolución de la Suprema Corte determinó que no se justifica que a menores de edad se les permita acceder al pago retroactivo de los alimentos y a las personas que alcanzaron la mayoría de edad, no, ya que no existe un plazo para hacer efectivo este reclamo. Es decir, la obligación alimenticia persiste aun y cuando el acreedor haya adquirido la mayoría de edad, sin que exista una razón para negarle la posibilidad de exigir su cumplimiento. La Corte precisó que si se considera que la posibilidad de exigir el pago de la pensión alimenticia cuando se es menor de edad solo depende de su representante legal, si el representante decide no demandar el derecho alimentario del niño, no hay impedimento para que una vez que alcance la mayoría de edad pueda demandar el cumplimiento de la obligación. Con base en lo anterior, la Suprema Corte le dio la razón al tribunal y solo modificó la sentencia recurrida para que se tomaran en cuenta los elementos necesarios para calcular el monto de los alimentos retroactivos. Ya lo dijo la Corte. El novedoso sistema para consultar las tesis y jurisprudencias publicadas en el Semanario Judicial de la Federación te va a ser muy útil. En JurisLex, las tesis del Poder Judicial de la Federación pueden ser consultadas a través de 8 materias en las que están agrupadas. Al dar clic en el icono de alguna de estas materias, se despliega un menú con las opciones disponibles para iniciar la consulta. Al seleccionar alguna de estas opciones, llegarás a la materia y sección elegidas. Por ejemplo, al entrar a la materia de amparo, encuentras distintas opciones de búsqueda, ya sea por artículo, por tesis o por criterio de improcedencia. También encuentra un diccionario jurídico de amparo. Al dar clic en una de las secciones, llegas a una pantalla donde se muestra un menú lateral que permite navegar dentro de las búsquedas disponibles para cada materia. Las secciones más comunes para cada materia son búsqueda por ordenamiento, consulta de tesis y desarrollo legislativo. En la búsqueda por ordenamiento, al seleccionar el ordenamiento específico que quieres, se despliegan 3 opciones relacionadas entre sí: el ordenamiento, las tesis y los conceptos jurídicos. La actualización mensual de este sistema lo hace una poderosa herramienta de búsqueda para encontrar los criterios más actuales y aplicables y todo el ordenamiento con el que se relacionan estos criterios. Para mejorar el acceso a la justicia, se deben aplicar los criterios del Poder Judicial de la Federación. En ellos, se protegen los derechos fundamentales y se garantiza su pleno ejercicio. Entra a jurislex.scjn.gov.mx y comienza a usarlo. Suprema Corte, el poder de la justicia. ¿Sabías que
La Suprema Corte determinó que cada persona tiene derecho a definir autónomamente su identidad sexual y de género, por lo que todos los datos en registros oficiales... Presidenta de la Comisión Permanente de Género y Acceso a la Justicia de la Cumbre Judicial Iberoamericana procederá a dar las conclusiones del laboratorio sobre mecanismos de protección de los derechos de las mujeres. Por favor, señora ministra. Buenas tardes. Durante estos días de encuentro hemos tenido la oportunidad de escuchar los aportes y reflexiones de las expertas de diferentes disciplinas que se dedican a la protección de los derechos de las mujeres. Este trabajo reafirma la convicción que tenemos en la Comisión Permanente de Género y Acceso a la Justicia de la Cumbre Judicial Iberoamericana por trabajar frente a las diferentes violencias a las que se encuentran expuestas las mujeres de la región. Son múltiples los riesgos, situaciones de desventaja e implicaciones que tiene ser mujer en las Américas. Por ello, refrendamos nuestra obligación de juzgar con perspectiva de género, avanzar por la introducción de un enfoque interseccional, prevenir los efectos de la discriminación estructural que existen y, sobre todo, abordar el desequilibrio del poder que se encuentra presente en nuestro quehacer. Este laboratorio ha sido un paso importante y muy significativo para acercarnos al logro de estos objetivos. Es la manifestación de nuestro compromiso con la igualdad y la paridad desde los poderes judiciales de la región en búsqueda de la inclusión de las diferentes voces y una participación real de quienes todos los días luchan por un ejercicio real y efectivo de los derechos de las mujeres. La caja de herramientas que construiremos con sus aportaciones reflejará las buenas prácticas que existen en la región para potencializarlas y extenderlas a través de los poderes judiciales iberoamericanos. Pero también tomaremos en cuenta los desafíos y los retos a los que nos enfrentamos para continuar en la búsqueda de las soluciones. A reserva de que plasmemos todo este saber colectivo que se ha construido durante estos días, les transmito las conclusiones preliminares del Laboratorio de Derechos de las Mujeres, las cuales han sido construidas por las comisionadas aquí presentes. Todas construimos las conclusiones. Mesa 1. Derechos sexuales y reproductivos. En esta Mesa 1, dedicada a los derechos sexuales y reproductivos, quedó evidenciado que la vulneración de estos derechos es una violación a los derechos humanos que presenta una serie de graves problemáticas en contra de las mujeres. Las prácticas a través de las cuales se vulneran estos derechos tienen su raíz en una profunda desigualdad estructural que impacta la salud sexual y reproductiva de las mujeres. Las principales violaciones que se presentan en este tipo de derechos, entre otros, son la violencia obstétrica, la creación de legislaciones que criminalizan el ejercicio de la interrupción del embarazo, obligando a las mujeres, niñas y adolescentes a someterse a abortos clandestinos, y la falta de garantía al acceso de servicios de salud que permitan el ejercicio libre de sus derechos sexuales y reproductivos. Se concluyó que es necesario que se permita la adopción de medidas a través de las cuales se elimine la discriminación contra las mujeres en la esfera de la atención médica y se comparta el pleno derecho al ejercicio precisamente del derecho a la salud. También
se concluyó que se tiene que combatir la existencia de estereotipos de género en el ámbito de la salud reproductiva que limitan la autonomía y la acción individual de las mujeres. Se enfatizó que es urgente adecuar los ordenamientos internos sobre el acceso a la información y la educación sexual tanto de niños, adolescentes como adultos en general que sea necesario, y también adaptar esta educación sobre la salud sexual y reproductiva a los estándares internacionales. En la mesa 2, que trató el tema de los feminicidios, me gustaría retomar el énfasis que se ha hecho respecto al factor de la impunidad que incide de manera fundamental en la prevalencia de los feminicidios. Nuestro deber en la prevención, tratamiento y protección de las mujeres ante la violencia de género es sin duda uno de los compromisos que debemos refrendar desde las instituciones que aplicamos el derecho, así como complementarlo con otras herramientas y disciplinas que nos permitan garantizar la libertad y la vida de las mujeres. Como aquí ha sido expuesto, tenemos que avanzar hacia un análisis de los factores que permiten se cometan los asesinatos de mujeres y cuerpos feminizados con tanta frecuencia y sin consecuencia alguna. Se asentó que también es innegable que la desigualdad es un elemento que condiciona la presencia mayor de feminicidios en todos nuestros países, junto con la cadena de violencias estructurales que se presenta en ellos y que responden a un sistema cultural, social, político y económico determinado. Que si no tomamos en cuenta estos elementos, difícilmente se podrá avanzar en la prevención y atención de los feminicidios. Se concluyó también que tenemos que combatir el subregistro en las estadísticas y conocer los datos relacionados con muertes violentas, su desagregación por sexo, edad o identidad de género en el caso específico de las personas trans. Sí, sin duda, uno de los retos constantes es la variación en la definición jurídica de este fenómeno. También se apuntó esta conclusión. Por lo tanto, cuya principal consecuencia es que el delito no se contabilice adecuadamente y se complique identificar de forma más clara las prácticas más efectivas para reducir el asesinato de mujeres. Ello tendría que ir de la mano con la creación de políticas de prevención y protección que busquen un efecto transformador antes de transitar a un mecanismo excesivamente punitivo. También se comentó que es necesario atender a la reparación para las víctimas de este fenómeno, que no se concreta únicamente en las mujeres asesinadas, sino también en sus familiares, en sus madres, padres, hijos, etcétera. Y que esto se tiene que transitar a través del sistema de sistemas judiciales cuya tarea está pendiente y que tiene que ser abordada para garantizar la no repetición de esta grave violación de los derechos de las mujeres como es el feminicidio. La mesa 3, que fue la última, trató sobre mujeres y movilidad humana. Se hizo evidente que los patrones de la migración femenina han ido cambiando. Es lo que se denomina ahora como la feminización de la migración. Y ello
porque las mujeres ya no salen principalmente de sus países de origen para reunirse con su familia o pareja en el extranjero, sino que salen en búsqueda de propias condiciones adecuadas de vida como migrantes principales, a raíz de diversas situaciones como son situaciones de violencia generalizada y sistemática, ya sea por su género o por las condiciones inseguras de sus países de origen. Los factores que impulsan la movilidad humana de mujeres, niñas y adolescentes tiene que ver con la doble o triple exposición ante la discriminación, el abuso y la violencia por razón de género. Y aquí también se atendió que además del género, la edad, las discapacidades, la orientación sexual o el origen étnico y la nacionalidad pueden ser categorías que intersectan en mujeres y niñas, por lo que además de la perspectiva de género es necesario agregar el enfoque interseccional para el análisis de las relaciones desiguales de poder. Cabe destacar que los tres temas se hizo referencia a la Convención Belém do Pará como eje central e instrumento jurídico que obliga a los estados y en consecuencia a todas las autoridades para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y niñas. Por otra parte, un cuestionamiento muy interesante consistió en que si tenemos las legislaciones e instrumentos jurídicos suficientes, entonces, ¿qué es lo que está fallando en nuestra sociedad que se ha provocado las graves situaciones de violencia que enfrentamos las mujeres y las niñas en nuestra región? Y se concluyó en tres puntos fundamentales. Primero, lo que se tenía que hacer, por una parte, era capacitar a todos los operadores jurídicos y en todas las instancias para que realicen su función atendiendo a una perspectiva de género interseccional, como ya lo dijimos, y a las legislaciones nacionales y convenios internacionales que han suscrito los estados. Segundo, investigar, sancionar y reparar la negligencia de la autoridad que no cumple con sus funciones en términos de estas normas nacionales e internacionales. Tercero, construir una comunidad políticamente ética y responsable. Este último punto, de una importancia relevante, quedó plasmado como la interrogante final de nuestras reflexiones y se adelantó que esto se podría lograr a través de la educación y la información responsable a la sociedad para que a través del conocimiento de las situaciones reales de las violencias ejercidas contra las mujeres se creara la empatía necesaria para que la sociedad misma tomara conciencia de este fenómeno y de esta violencia. Finalmente, quiero agradecer a todas ustedes, a todas y a cada una de ustedes, por sus contribuciones, su apertura al debate, su capacidad ante los diferentes contextos, vacíos y retos que nos están convocando. Celebro sinceramente el haber tenido este espacio de intercambio tan relevante para los derechos de las mujeres en las Américas. Y esta comisión, yo como su presidenta, pero la Comisión de Género y Justicia, nos comprometemos a replicar en la Cumbre Judicial Iberoamericana lo que hemos aprendido y comentado junto con todas ustedes. Les quiero agradecer nuestra mesa de trabajo,
ha sido integrada por mujeres de diferentes generaciones con diferentes problemas. Lo que me quedó claro es que todas estamos en la misma situación y en el mismo ideal y por la misma lucha. Prevenir y sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Y al margen de que dividimos los temas en tres ejes, yo creo que todas quedamos convencidas que todos los temas implican la defensa de los derechos de las mujeres en cualquier situación. Les agradezco sinceramente la participación de todas ustedes, de las brujas, de un aplauso a las brujas, como ideólogas de la convención. A la doctora Monarres, que como socióloga nos abrió los ojos precisamente en el último tema, que cuál era, cómo podríamos crear esta sociedad responsable. A la doctora Micaela, joven que está viendo la argumentación jurídica separando de los derechos fundamentales, que no están separados, la cuestión liberal a la solidaridad y a la creación de una sociedad ética responsable. Ah, no me acuerdo tu nombre, pero me lo aprendo ahorita porque estaba muy difícil. Giovanna, te agradezco sinceramente que hayas estado con nosotros. Y sí sabes del tema y por eso te escogimos. María, muchas gracias por las estadísticas y por hacernos ver no solo que es un instrumento útil para formar las estadísticas, sino para estar conscientes de la realidad que vive nuestro país. Muchas gracias. Y además por tu entusiasmo, porque eres ingeniera, ¿verdad? De vocación. Aprendizaje, porque hasta que no me gustaba el derecho, ya hasta me sé en qué código están los feminicidios de cada estado. Todas aportamos, todas las mujeres. A la doctora Dela, Graciela Zamudio, que nos hizo el favor de aceptar nuestra invitación como experta en temas de migración, específicamente de la frontera, donde desarrolla su actividad y por lo tanto está muy consciente y vive la realidad de las mujeres migrantes. Muchas gracias por estar con nosotros. A la doctora Elba, a la maestra Elba, muchas gracias también por acompañarnos. Andrea, que ya es invitada frecuente a esta Suprema Corte, a la magistrada Cruz Parcero, que también forma parte del Poder Judicial de la Federación, mujer feminista y una magistrada muy reconocida en la materia penal. A la maestra, a la doctora Rafaela, muchas gracias. Usted es doctora, además, en medicina, entonces nos dio el enfoque de la salud desde el punto de vista médico. A la maestra Mariana Zaragoza González, nos encuentra, pero de todos modos se lo agradecemos que haya estado con nosotros. A la maestra Greche y a la maestra Mónica, que representan las jóvenes que están muy comprometidas con las mujeres migrantes. Las felicito y gracias por estar aquí. A la doctora Marcela Lagarde también nuestro reconocimiento, porque además representa, como ya se dijo, un icono para las feministas en México. Gracias por acompañarnos. Y a las comisionadas, que no les doy las gracias porque todas somos anfitrionas de ustedes, entonces que nada más represento su voz, pero si nos quiere decir algo, no. No. Muy bien. Bueno, entonces a todos ustedes por estar presentes, me quedo muy motivada, que yo creo que el espacio de reflexión es motivarnos. No queda al aire la pregunta de Andrea, vamos a dar seguimiento, esto lo vamos a ver porque
esta reflexión fue con motivo, se generó de la Comisión de Género y Justicia de la Cumbre Iberoamericana. Le vamos a dar seguimiento, somos diferentes comisionadas, representantes de diversos países, pero también lo vamos a ver con la Suprema Corte de Justicia de México. No queda al aire la pregunta. Les agradezco mucho su presencia y les pido un caluroso aplauso para nuestras expertas invitadas. Muchas gracias, señora ministra, gracias a todas. Y con estas palabras concluyen los trabajos de laboratorio sobre mecanismos de protección de los derechos de las mujeres, no sin antes agradecer a todas y a todos por su presencia. Buenas tardes.